Hola, hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Sobre la jornada que se llevará a cabo frente al Ministerio de Transporte por la licencia de conducción, el comité organizador tiene información específica para ustedes. Hace poco se divulgó en Facebook una noticia con un impacto muy positivo. Desde Florencia, Caquetá, la comunidad sorda se organizó. Ellos se pusieron la camiseta y se manifestaron. Esta movilización se divulgó por diferentes medios de comunicación como televisión, prensa, radio y demás. Esto con el fin de exigir sus derechos como comunidad sorda. En este caso, poder gozar de licencia de conducción. Felicitaciones. Veamos parte de esa manifestación. Es impactante lo que acabamos de ver. Queremos felicitarlos y esperamos que a nivel nacional, en las diferentes regiones, departamentos y ciudades, ustedes se unan haciendo réplica de estas acciones positivas que permiten la visibilización y la exigencia de los derechos, como lo es la licencia de conducción. Movilizaciones como estas pueden ser difundidas en los diferentes medios de comunicación. Así que vamos a hacernos visibles en todo el territorio nacional, a trabajar articuladamente como una sola comunidad en estas movilizaciones. Lo segundo que vamos a mencionar son los diferentes departamentos y ciudades que nos han confirmado participación en la manifestación que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Bogotá, los cuales son: las ciudades y departamentos que aparecieron en la lista anterior han confirmado su participación. Hace poco nos informaron que desde algunas ciudades, grupos de personas sordas han contratado rutas para viajar a Bogotá con el fin de participar en este plantón. Las ciudades son Manizales, Armenia y Florencia, Caquetá. Los grupos de personas sordas que viajarán en estas rutas son de 20 a 25 personas por flota, todos con el objetivo de manifestarse frente al Ministerio de Transporte. Estas acciones se pueden realizar a nivel nacional, ya sean estos grupos grandes o grupos más pequeños, de 4, 3, 2 personas o de manera individual pueden informarnos para tener estos datos. Esperamos que todas las regiones del país se unan y participen en esta manifestación haciéndonos visibles. Así que pueden traer sus vehículos, ya sean carros o motos. Esto hará que sea más impactante la movilización. Como comunidad sorda colombiana, apoyémonos y trabajemos en conjunto. Todas las regiones del país están invitadas a sumarse, así que de manera regional, las diferentes comunidades sordas del país pueden organizar pancartas para las manifestaciones. El clima es algo que no podemos controlar y no sabemos si tendremos un día lluvioso. Les recomendamos que estas pancartas no se hagan en papel, sino en plotter,
para evitar que se dañen las carteleras. Animo a los colombianos en todos los rincones del país para que vengan y se sumen a esta iniciativa. Tercero, algunas personas tienen dudas. Si no cuento con la licencia de conducción, ¿puedo ser parte de esta manifestación? La respuesta es sí, claro que sí. Todos son bienvenidos, todos están invitados a participar. La idea es estar más unidos como comunidad sorda frente al Ministerio de Transporte. No importa si no tienen pase ahora, lo importante es abrir el camino para que en un futuro puedan gozar de la licencia de conducción sin ningún problema. Si han tenido licencia y no han podido renovarla, también los esperamos aquí. Sumémonos a esta causa, exijamos nuestros derechos, exijamos poder tener licencia de conducción que nos permite la libre movilización. Pueden venir y sumarse a este plantón, a esta manifestación para exigir nuestros derechos a la movilización. Todos estamos invitados. Tengan o no licencia de conducción, que seamos muchos más los que nos sumemos a esta gran causa el 26 de marzo. Los esperamos. Muchas gracias, hasta pronto.